Cuatro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a las personas que nos acompañan aquí en vivo en La Faro Cosmos. Recuerden que es viernes de foro en La Faro. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por seguirnos a través de redes sociales. Este es un foro para discutir, para profundizar, para informar, para debatir y sobre todo, pues, obtener experiencias e intercambiar ideas. El próximo lunes, 5 de junio, es Día Mundial del Medio Ambiente. En algunos lugares el 5, en otros es el 6. Pero en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, pues el foro de la ciudad y la transformación de esta serie se titula Medio Ambiente Sembrando Bienestar. ¿Por qué es tan importante este tema para nuestro país? Pues porque hablar de nuestra historia también es hablar de nuestro medio ambiente. Así de sencillo, tenemos recursos naturales, ¿no? Una biosfera como pocas en el mundo, es algo que, de lo que se habla mucho, y por eso vamos a profundizar en este sentido, qué pasa con el medio ambiente, con el desarrollo, ¿no? Con el equilibrio, ¿no? No solo es el gobierno, somos también nosotros, vamos juntos realmente en esta misión. Por eso me da mucho gusto hoy darle la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestras panelistas, ¿no? Gracias, muchas gracias a, pues, al doctor Manuel Villalobos. Gracias, doctor Manuel Villalobos Arámbula. Es secretario de Recursos Naturales y pues también de, pues, de SADER, en pocas palabras, ¿no? Más fácil. Y Recursos Naturales, ¿qué es de la Secretaría? Y Recursos Naturales y Rurales. Sí, sí, agricultura, sí, pero como tienen otro nombrecito. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, pues él tiene un sólido prestigio y reconocimiento en nuestro país y en el extranjero por su desempeño en el sector público, la academia y en organismos internacionales. Ingeniero agrónomo, filotecnista por la Escuela Nacional de Agricultura y también con maestría en ciencias en genética vegetal por el Colegio de Postgraduados, esto de Chapingo, México, cuenta con un doctorado en morfogénesis vegetal. Así que, pues, es un experto con más de 40 años de trayectoria en agronomía, economía, agrícola y ciencias ambientales. Bienvenido. Okay. Julia Álvarez y Casa Ramírez, abogada defensora de derechos humanos, activista ambientalista, y pues su trabajo relacionado con derechos económicos, sociales, culturales y ambientalistas, ha trabajado en distintas organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Semillas de Vida AC, forma parte de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y es parte del equipo jurídico de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Fundadora del Mercado Alternativo y también forma parte del proyecto de investigación Alimentación Universitaria de la Milpa a la Mesa del CONACYT con productores de maíz de la Ciudad de México. Bienvenida. Víctor Hugo Páramo, ingeniero químico con posgrado, maestría y doctorado en química industrial sobre el agua y la contaminación. Una gran trayectoria en el sector público, colaboró en el Departamento del Distrito Federal y en la Comisión de Ecología, subdirector en la Secretaría de Ecología de la SEDUE, director de la Administración en relación a la calidad y salud ambiental en el Instituto de Ecología y Cambio Climático, entre otros cargos. Y desde 2019 es coordinador ejecutivo de vinculación institucional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a la que conocemos como CAME. Bienvenido, doctor. Nuestra anfitriona, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues siempre hemos platicado de su trayectoria en distintos ámbitos. En esta serie de la ciudad y la transformación, pues ya platicamos que es investigadora y profesora de posgrado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Por cierto, la doctora fue miembro del panel intergubernamental de cambio climático que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Eso nos lo tiene que contar un día, doctora.
Después también es autora de más de 100 publicaciones especializadas y de 2 libros en los temas de energía, medio ambiente y desarrollo sustentable. Y también fue secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México durante la administración del actual presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno. Bienvenida, gracias, doctora. Y pues bueno, algunas personas ya conocen el formato. Como primer instancia, como primera pregunta, cada quien más bien hace un planteamiento en relación al tema del medio ambiente. Cada quien tiene una perspectiva distinta y enriquecedora, así que pues empezamos con usted, doctor Villalobos, por favor, secretario de Agricultura. No, así somos aquí, los invitados van primero. Adelante, por favor, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y la oportunidad de intercambiar algunas reflexiones respecto a este importante tema. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora Clara Sheinbaum. Estamos en el tema de la cual ella es toda una autoridad y entonces es un privilegio poder compartir este panel con ella y con los demás colegas, Víctor, Julia, un gusto estar con ustedes. Quisiera brevemente señalar que lo que se venía anticipando como una serie de factores que van a incidir en toda la vida humana, no solamente de México, sino del mundo, pues ya lo tenemos encima. Todo lo que hoy día estamos padeciendo es el resultado de muchos años de venir alterando las condiciones climatológicas y en consecuencia pues no solamente algunas partes de nuestro accionar como sociedad están siendo impactadas de una u otra forma, sino también pone en riesgo el futuro del equilibrio de la humanidad si estas condiciones siguen manteniéndose. Yo quisiera aquí el día de hoy plantear que pues no todo es verdaderamente irreversible o es una tragedia, sino que hay alternativas de solución. Y quiero sostener la tesis de que parte de la solución es la propia agricultura. Y en ese sentido quiero hacer la mención de que México ha venido avanzando en algunas actividades y acciones que han permitido efectivamente sostener que la agricultura tiene un papel muy importante que jugar como una actividad que va a permitir el secuestro del carbono, que va a permitir y que es la única hoy por hoy alternativa real para secuestrar el carbono que de otra forma se va a la atmósfera. Cuando vemos que más del 75% de las emisiones surgen de toda nuestra actividad social, que tiene mucho que ver con las emisiones producto de la combustión de los energéticos fósiles, la agricultura puede y debe ser el mecanismo que permita secuestrar aquello que se está emitiendo. Y en ese contexto hay, insisto, acciones ya que está tomando México, que está tomando también en otros países y que definitivamente un adecuado manejo con buenas prácticas agrícolas, el resumidero del CO2 que de otra forma se emite y que genera el calentamiento global, puede definitivamente ser retenido en el suelo con las prácticas agrícolas que hemos venido implementando. De modo que la agricultura no es parte del problema, la agricultura es parte de la solución y hay muchos, muchos argumentos que hacer y que manejar en favor de esta tesis, que quiero como secretario de Agricultura sostener y mantener como una medida que va a permitir secuestrar, llegar a un mecanismo a través del cual llegamos a actividades agrícolas de cero emisiones, pero también hacer todavía un trabajo adicional para favorecer la retención del carbono y evitar que este siga generando el incremento. Gracias, gracias, doctor Villalobos, muchísimas gracias por su participación. Adelante, Julia Álvarez y Casa, por favor, vamos contigo, tu primer planteamiento. Si se pueden acercar al micrófono, está, será, ¿no?, mucho mejor. Sí. Si quieres, jálalo para ti, se puede. Super, gracias. Gracias. Bueno, pues es un honor para mí estar en esta mesa.
Doctor, secretario, jefa de gobierno, muchas gracias por la invitación a dialogar y compartir algunos puntos de vista sobre este tema tan relevante. Bueno, primero, antes de entrar en materia, quisiera contar una anécdota que no sé si la jefa de gobierno se acuerde, pero cuando era jefa delegacional en Tlalpan, un grupo de compañeros productores agroecológicos la fuimos a ver en sus audiencias a las 6 de la mañana, que me parece una de las mejores políticas públicas para estar en contacto con la gente. Y le dijimos, entonces, delegada, que queríamos un espacio para la comercialización directa, sin intermediarios. Y bueno, fue ella quien asignó un espacio y desde entonces, ya hace 10 años, que este proyecto sigue creciendo. Ya son más de 100 compañeros productores que producen de manera agroecológica en la ciudad, que gracias a ese primer impulso siguen hasta la fecha hoy subsistiendo. Y por otro lado, también cuando era jefa delegacional en Tlalpan, impulsó un proyecto muy bonito, muy poderoso, muy potente, que se llama Escuela Campesina. Y bueno, pues nosotros que nos quedamos ahí, ella cumplió otros encargos, pues seguimos con ese legado y hasta el año pasado todavía seguimos impulsando las buenas prácticas productivas entre compañeros, no solo de la alcaldía, sino de otras también. Y bueno, solo como un botón de muestra, ¿no? De dónde viene Claudia y además de toda la trayectoria que la respalda, pero cómo esas acciones desde el gobierno pues cambian definitivamente la vida de compañeros y compañeras. Y ahora sí, entrando en materia del tema que nos convoca, bueno, yo primero quería como visualizar, digamos, dos grandes paradigmas, dos grandes visiones, dos grandes concepciones, perspectivas del medio ambiente, ¿no? En primer lugar, está esta visión más conservadora, que estima que, así como decía el secretario, que no hay que vislumbrar la agricultura como un estorbo para el desarrollo sustentable, sino hay que incluirla. Asimismo, hay una visión del medio ambiente que desvincula el sector social, la justicia social del medio ambiente y que incluso lo contempla a veces como un estorbo, ¿no? Y hay otra gran visión, otro grande paradigma que establece que la conservación de los recursos naturales, de la riqueza, de la naturaleza, de la flora, de la fauna, de los ecosistemas, tiene que estar sí o sí vinculado con la gente y es indivisible, es indisoluble la riqueza, la conservación de nuestros recursos naturales y por otro lado la justicia social, la justicia ambiental y la justicia social no se pueden disasociar. Entonces estos son como los dos grandes paradigmas que incluso a veces están contrapuestos pero en que incluso se disputan políticamente con políticas públicas, etcétera. Y es ahí en el segundo paradigma donde incluso cambiamos conceptualmente, ya no hablamos tanto de medio ambiente, sino hablamos de problemáticas socioambientales, porque son indisolubles y en ese sentido incluso conceptualmente cambiamos la idea. Entonces hablamos de una integralidad, de un bienestar natural, de un bienestar integral de la gente. Y bueno, creo que para cerrar, esa es como una de las grandes aportaciones que ha hecho la cuarta transformación en materia de medio ambiente, cambiar el paradigma de cómo lo visualizamos. Muchas gracias. Adelante, doctor Víctor Hugo Páramo, por favor. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Se acerca su micrófono, por favor. Se acerca su micrófono. Sí. Si quiere, jálelo usted así, más. Okay. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho la invitación a la doctora Sheinbaum a haberme invitado a este foro, que ya se está haciendo algo muy, muy conocido y muy, muy acudido por las personas. Sembrando bienestar es el tema de hoy. Y yo quisiera decir que al decir bienestar, pues estamos hablando de muchas cosas, pero tiene que ver fundamentalmente, entre otros, con la calidad de vida que podamos tener, que pueda tener las personas en particular de nuestro país. Esta calidad de vida, pues también es función de varios elementos. Y entre otros, y es el tema que a mí me ha estado tocando trabajar estos últimos años, se refiere a la calidad del aire de las ciudades de la megalópolis. Ustedes saben que la megalópolis, pues dentro de ella está esta gran zona metropolitana del Valle de México, pero está también la ciudad de Puebla, muy conurbada con la ciudad de Tlaxcala, está la ciudad de Pachuca, está la ciudad de Querétaro, está la ciudad de Toluca, está la ciudad de Cuernavaca,
Entonces, todas ellas cada vez tienen una mayor integración en esta parte de nuestro país. Este tema de calidad del aire en esta comisión ambiental se está orientando para hacer una, digamos, gestión regional del tema de la calidad del aire. Y dentro de esa gestión regional, pues evidentemente que cuando hablamos de calidad del aire, de contaminación atmosférica, pues inmediatamente tenemos una liga con el cambio climático. Y sencillamente porque la mayoría de los contaminantes que nos ocasionan problemas en nuestras ciudades también provienen de fuentes que están al mismo tiempo emitiendo gases y compuestos, partículas negras que ocasionan a su vez el cambio climático. Entonces, me parece que el planteamiento de una comisión ambiental con este enfoque regional, con este enfoque de armonizar las políticas en estas entidades que la conforman, es una respuesta, yo diría hasta cierto punto original, que tiene retos, pero que va en el sentido hacia donde tenemos que ir. En el futuro tenemos que pensar unificadamente calidad del aire, cambio climático, calidad de vida y, bueno, como sabemos también, esto tiene que ver con todos los temas de la actividad en nuestro país. Incluso tiene que ver en la manera como somos, con las costumbres que tenemos y seguramente pues también tendremos que hacer adaptaciones a ellas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Adelante, doctora, jefa de gobierno. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julia. Gracias, Víctor, otro Víctor, por estar el día de hoy aquí en este foro en el Faro. Este Faro es una fábrica de artes y oficios dedicada principalmente a oficios de la cinematografía o de todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual. Y decidimos en este lugar que era el antiguo Cine Cosmos, que por cierto viene el 10 de junio y es importante recordarlo. Aquí fue donde se escondieron muchos estudiantes de la represión que se ejerció con el llamado halconazo el 10 de junio de 1971. Aquí hay una parte que tiene que ver con la memoria histórica de ese momento para que nunca se nos vaya a olvidar los gobiernos autoritarios. Bueno, hablando de medio ambiente, a ver, toda actividad humana tiene impactos ambientales, toda. En esta sociedad del siglo XXI, nacer genera un impacto ambiental, porque implica que en algún momento la persona o el bebé que nace, pues va a tener que alimentarse, va a tener que moverse, va a tener que generar distintas actividades que van a generar impactos ambientales. En la sociedad industrial en la que vivimos, que además pues hay que alimentar a 8,000 millones de personas en el mundo, pues estas actividades que tienen impactos ambientales han llegado a generar un impacto ambiental mayor, que es el llamado cambio climático. Muchas otras también, porque no todo está relacionado con el cambio climático. Y ese cambio climático tiene que ver con que está aumentando la temperatura del planeta. ¿A qué se debe el cambio climático? Pues a la quema histórica de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural, y también a prácticas agrícolas, prácticas ganaderas, rellenos sanitarios y muchas otras actividades que generamos en este momento histórico que vive nuestro planeta. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Es factible resolverlo? ¿No es factible resolverlo? ¿O sencillamente vamos a la catástrofe y mejor nos olvidamos de que existe el cambio climático y otros impactos ambientales? Y sí hay mucho que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Pues tiene varias opciones. Una, el neoliberalismo planteó que solamente había que ponerle precio a todos los impactos ambientales, que les llaman externalidades, y que con eso se van a solucionar todos los problemas. Y nosotros lo que decimos es que hay muchas opciones para reducir esos impactos o por lo menos para revertir o por lo menos para reducirlos. ¿Cuáles son estos? Uno, tecnológicos, distintos tipos de tecnología que también
tienen sus características y los otros tienen que ver con prácticas distintas. Y las otras incluso tienen que ver con cuestionar la manera en que consumimos, la manera en que producimos. Y eso es lo que hoy está en debate. Y con gusto en la siguiente, pues les platicamos qué hemos hecho en la ciudad. Gracias. Gracias, doctora. Pues ya lo decía de alguna manera, no solamente el desafío es el cambio climático, también es pues la deforestación, ¿no? Todo lo que sucede en relación a los recursos naturales, tratar de guardar el equilibrio entre el desarrollo y el cuidar el medio ambiente, pues sí es pues el gran reto y desafío mundial. ¿Qué hacemos o como políticas públicas? Por eso esto se llama Sembrando Bienestar, porque es lo que tenemos que lograr. Y pues bueno, se han plantado muchos árboles frutales a lo largo de nuestro país con algunos programas. En la Ciudad de México tenemos un porcentaje importante de suelo de conservación. ¿Cómo lograr este equilibrio? Adelante, doctor Villalobos. Para adelante su micrófono, por favor. Sí, claro. Gracias. Claudia, qué bueno que haces la mención de que tenemos la responsabilidad de alimentar a una población que está en constante crecimiento. Bueno, se mencionaban algunas cifras, pero se va a rebasar los 8 mil millones de habitantes antes del 2030, del 2050. La gran pregunta es, ¿estamos suficientemente capaces o preparados para seguir proveyendo alimentos para toda esta gran cantidad de población que se suma día con día? La respuesta podría ser de que si las condiciones que prevalecieron hace 3 o 4 décadas fueran las mismas, posiblemente hoy podríamos arriesgarnos a decir definitivamente estamos en la capacidad de poder alimentar esta población y más. La realidad es que no, y como yo decía, pues ya las condiciones actuales, lo que se predecía que iba a ocurrir ya está ocurriendo. Entonces, si no mejoramos o si no cambiamos, como bien decía la doctora Claudia, si no mejoramos las formas a través de las cuales vamos a garantizar esa alimentación, definitivamente no vamos a poder cumplir con esa demanda de la propia humanidad. Entonces, afortunadamente, y sí, hay estas opciones, la combinación de las cuales nos debería de llevar primero a hacer una concientización de que esto es una realidad, el cambio está afectando y lo vemos permanentemente en temperaturas extremas, lo vemos en sequías prolongadas, los vemos en el advenimiento de nuevas plagas y enfermedades. No pensábamos que de repente pudiéramos tener estos impactos en salud humana o en salud animal o en las plagas en la agricultura. De modo que estas son claramente indicaciones de que necesitamos adaptar nuestra agricultura, nuestra capacidad productiva a estas nuevas condiciones. Y efectivamente vamos encaminándonos hacia eso. Hace 3 semanas tuvimos una reunión en Washington, 40 ministros de Agricultura, y la convocatoria fue de un sentido de urgencia, porque lo que se está anticipando es que vamos a llegar a un incremento de la temperatura de 3 grados al final del siglo, y esto definitivamente es absolutamente catastrófico. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos mantener esa aspiración de sostenernos en el 1.5% de este incremento de temperatura, 1.5% grados de incremento de temperatura? Entonces, al final analizamos, la agricultura es la única actividad que puede efectivamente secuestrar el CO2 que de otra forma, y también el gas metano que de otra forma se emite a la atmósfera. El manejo adecuado de los suelos, las buenas prácticas agrícolas, finalmente hacen, insisto, de los suelos un resumidero, y eso hace a su vez la posibilidad y la garantía de que sigamos proveyendo de alimentos, no necesariamente expensas de la frontera agrícola, sino haciendo, y aquí la tecnología juega un papel importante, haciendo más eficiente nuestra capacidad productiva por unidad de superficie. Gracias, gracias, doctor Villalobos. Y la verdad es que mientras en pandemia muchas personas tuvieron la oportunidad de quedarse en su hogar, ¿no?
bueno, tanto los colegas aquí, periodistas, como muchos otros profesionales, profesionistas que trabajan en el gobierno, la gente del campo jamás se detuvo. Por eso también hoy podemos tener en nuestra mesa productos cultivados por esas manos que alimentan a México. Así que les mandamos un aplauso a todas y a todos los agricultores y agricultoras que, bueno, son héroes en nuestro país. Adelante, Julia, vamos contigo. Sí, además de lo que ya se ha dicho intentando responder las preguntas que se proponen, yo pondría también otro elemento sobre la mesa para considerar, porque nos encontramos en un país con un contexto muy particular. México es un país de aquellos entre los 12 de todo el mundo que se considera como un país megadiverso. Eso quiere decir que México es el hogar del 10 al 12% de la biodiversidad mundial, de ese nivel nuestra responsabilidad con el mundo, con nosotros mismos y con el mundo. También, por ejemplo, por decir solo algunos datos, es el quinto país en el ranking, digamos, en variedad de plantas y anfibios, es el tercero en mamíferos, es el segundo en reptiles de todo el planeta. Y además tenemos una peculiaridad también, que aquí hubo una revolución agrícola afortunadamente, y el 80% del territorio está en manos de propiedad social, ¿no? Pueden ser ejidos, comunidades, incluso algunas veces también ya en pequeños propietarios, es decir, las selvas, los bosques, las playas, los desiertos, están en manos de propiedad social. Entonces, en ese sentido, es donde cobra aún más relevancia hablar de bienestar social y medio ambiente, porque como decía, por ejemplo, Elinor Ostrom, una de las premio Nobel de Economía, que habló de la naturaleza como un bien común, como un bien colectivo. Y es por eso que en un contexto como el de México, con este nivel de responsabilidad en temas de biodiversidad, sumado a que un alto porcentaje de la biodiversidad está en manos de comunidades y ejidos, entender la naturaleza como un bien común y contrario a lo que estos 40 años de neoliberalismo, como ya decía la doctora, quisieron instaurar una idea de que la naturaleza y los recursos naturales se podían explotar, despojar a diestra y siniestra, además con una caracterización muy, muy particular también, ¿no? Porque el neoliberalismo extractivista aprovecha los recursos, maximiza las ganancias y luego socializa los impactos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que hablar de bienestar social, de medio ambiente y saliendo de un periodo neoliberal bastante oscuro, donde nos va a costar trabajo también y unos años acabar de salir, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que peca de modesto, pero él siempre habla de establecer los cimientos de la transformación. Pero bueno, digamos que es en ese contexto donde yo creo que estamos haciéndolo, pero estamos todavía con la posibilidad de profundizar en el cambio de paradigma y entender, como decía Elinor Ostrom y como sostienen varios teóricos, la naturaleza como un bien común y los mejores guardianes y guardianas de nuestros recursos naturales, de nuestros ecosistemas, están justamente en las personas que los habitan. Muchas gracias. Gracias, Julia. Doctor Víctor Hugo Páramo, adelante. Sí, bueno, si vamos al algún día lograr abatir estos problemas, pues yo creo que sí tenemos que, o sea, es parte de, yo creo que de esta meta que tenemos que tener como humanidad, no podemos permitirnos decir que no, o sea, es hacia donde tenemos que ir. En el caso de las ciudades, pues es un problema multifactorial. Quienes ocasionan los problemas ambientales, en particular el tema de la calidad del aire. Como bien mencionaba la doctora, pues cualquier cosa que hagamos se refleja ahí, ¿no? Por el hecho de haber nacido ya, empezamos a consumir, ¿no? Pero bueno, un caso que es muy, muy conocido, incluso internacionalmente, es el caso de la zona metropolitana del Valle de México. Aquí los problemas de calidad del aire se agudizaron muchísimo a finales de los años 80. En aquella época había pajaritos que se caían muertos, teníamos una refinería en la ciudad, teníamos industrias muy contaminantes y se tomaron decisiones. En aquel entonces se formó
una comisión que se llamó la Comisión Ambiental Metropolitana, que fue muy exitosa porque echó a andar realmente problemas que solucionaron problemas de fondo, ¿no? Y a lo largo de los años ha seguido esa actividad de tener estos programas, tener estas actividades. El otro día me preguntaban que cuáles son las medidas nuevas que podemos pensar para seguir mejorando la calidad del aire. Y si uno ya vamos en el quinto pro aire, ¿no? Si uno suma todas las medidas que hemos planteado, pues es difícil incluso a veces encontrar nuevas, ¿no? Es un tema que hemos avanzado mucho, pero todavía hay cosas que hacer. Hay, sin embargo, yo me puse a revisar cuáles son las medidas en aquel entonces. Bueno, cerrar la refinería, reubicar las industrias, empezaron a mejorar los combustibles. Con el mejoramiento de los combustibles se pudieron mejorar las emisiones de los autos y así. En la actualidad, esas medidas ya las hicimos prácticamente. En la actualidad, los retos que tenemos es, ahora sí, cómo dejamos de emitir las emisiones. Y para eso creo que en el futuro tenemos que ver mucho, mucho, mucho el tema de electromovilidad. Los vehículos eléctricos es un necesario, es algo que tenemos que hacer. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Pues la Ciudad de México ha sido un referente, ha recibido varios reconocimientos en materia de cuidado, de equilibrio del medio ambiente. Se han hecho obras, pero también muchos parques. Y este tema del suelo de conservación, que de pronto por ver la jungla de asfalto, como a veces le dicen a la capital, dejamos de ver, pues hoy otra vez es verde. Adelante, doctora, ¿qué ha pasado en la Ciudad de México en estos casi 5 años? Bueno, ahora que el lunes es 5 de junio, que es Día Internacional del Medio Ambiente, el 4 va a pasar algo muy importante previamente, que nos va a ir muy bien. No sé si debería decir eso, pero bueno, ya lo pues dije. Pues sí, digo. Pero son... nosotros hace, en 2019, el 5 de junio, presentamos el Programa Ambiental y de Cambio Climático de la Ciudad de México, que tiene 7 ejes. El primer eje se llama revegetación de la ciudad, que es, si lo vemos con palabras que se usaban antes, es reforestación. ¿Por qué le llamamos revegetación? Pues porque no solo son árboles en ciertas zonas, sino que realmente estamos sembrando distintos tipos de vegetaciones que han permitido no solamente capturar carbono, sino también permitir que especies, aves migratorias, que inclusive ya no llegaban a la ciudad, estén llegando, porque estamos siendo jardines polinizadores y, en fin, son más de 35 millones de árboles y plantas que hemos sembrado en estos 4 años y medio. El otro día lo comenté ahí en la red social, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural tiene en San Luis Tlaxcaltemalco, en Xochimilco, un vivero tecnificado en donde se colectan semillas de todo el suelo de conservación y ahí se permite el crecimiento de especies, principalmente arbóreas. Y cuando llegamos en 2018 se producían 600 mil árboles en un año. Hoy estamos produciendo 10 millones y eso nos permite reforestar el suelo de conservación, pero también la parte urbana de la ciudad. El segundo tema es la restauración de cuerpos de agua en la ciudad. Todavía quedan ríos vivos en la Ciudad de México que es muy importante conservar. Uno de los más importantes donde hemos intervenido es el río San Buenaventura, que viene de la parte alta de Tlalpan hasta Coyoacán. Lo que vemos ahí en los viveros es una parte del río, ahí es el río Magdalena. San Buenaventura más bien va hacia Xochimilco, por el periférico hacia Cuemanco, ahí hemos restaurado desde la parte alta hasta la parte baja, igual el río Magdalena y el río de los Remedios, que en realidad es un canal del desagüe. Hoy estamos recuperando una buena parte con tecnología nueva que se llama humedales. De igual forma, una de las
de las acciones de las que nos sentimos muy orgullosos es el manejo que hemos hecho de los residuos sólidos. Y ahí participamos todos. Cuando fui secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, que Víctor Hugo trabajaba también ahí, trabajamos desde entonces en la calidad del aire, hicimos la separación de la basura en orgánica y inorgánica. Y ya la ciudad, la ciudadanía realmente sigue separando la basura de esta manera. Siempre hay un porcentaje que no lo hace, pero el 90% de los habitantes de la ciudad lo hace. Y eso es muy importante porque la basura no orgánica ahora la llevamos en un porcentaje muy importante, una planta de reciclamiento, que es la planta más moderna de América Latina, que la impulsamos nosotros, está en Vallejo, estamos haciendo la segunda, va a permitir el reciclamiento de alrededor de 2.000 o de 2.000 toneladas al día. Y la parte orgánica la llevamos a una planta de composta, que ahora también estamos haciendo pues algunas otras desarrollos tecnológicos de innovación que nos permiten producir cuadritos de carbón vegetal que después pueden ser utilizados inclusive en carboeléctricas. Hay algunas otras que puedo platicar, no voy a tomar más tiempo para no aburrirlos, pero son ejemplos de cómo sin grandes recursos económicos, a través de cambios en la conducta, separar la basura en orgánica e inorgánica y al mismo tiempo nuevos desarrollos tecnológicos nos permiten reducir emisiones de gas de efecto invernadero, generan bienestar porque generan empleos y permiten construir una economía distinta a la economía industrial en la que hemos vivido durante tantos años, que desechaba absolutamente todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues vamos a nuestro espacio, ¿no?, en donde son ustedes quienes realizan las preguntas. Vamos con María de la Luz Maqueda, candidata a doctora, ay, me asusté, dije, tenemos una candidata, candidata a doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. ¿Dónde andas, doctora? Acá. Ah, acá estoy. Bueno, pues, muchas gracias por las exposiciones. Y en este contexto que ya nos mencionó la doctora Claudia de los trabajos que se están haciendo para pues aliviar la gran crisis ambiental que se ha generado en la Cuenca de México a través de pues de los siglos, ¿no? En donde los subsistemas de agua, suelo y aire han sido sumamente afectados. Esta pregunta se la quiero dirigir al doctor Víctor Páramo sobre cómo ha sido, en términos políticos, digamos, la gobernanza, en términos de la gobernanza ambiental de la megalópolis, cuáles han sido las oportunidades y retos que se han enfrentado, a los cuales se han enfrentado, sobre todo en temas de gestión del riesgo climático. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. En la CAME, no lo mencioné, pero la CAME está presidida por un órgano de gobierno, en la cual los miembros son los gobernadores, las gobernadoras, la jefa de gobierno y los secretarios de Semarnat, Salud, Comunicaciones y Transportes y la SEDATU. Y es ahí donde se toman las decisiones. Entonces, la CAME puede entrar en cualquier tema ambiental, sin embargo, cuando se creó, la decisión del órgano de gobierno fue que se enfocara a la calidad del aire. Por eso, cuando hablan, oyen ustedes hablar de la CAME, es pura contaminación, ¿no? Que el hoyo no circula y no sé qué más. Pero bueno, sí, lo interesante y aplica bien en el sentido de que este convenio, este acuerdo al que llegaron los gobernantes de esta importantísima zona del país, es algo muy significativo. O sea, ellos dijeron, bueno, el problema que tenemos, si bien lo tenemos de forma local y tenemos nuestras instituciones que lo están atacando y tenemos nuestros programas, no es suficiente. O sea, ¿por qué? Pues porque no son, las entidades no están aisladas. Hay una serie de conexiones, tanto en movimiento de personas, de mercancías, de bienes. O sea, es un organismo que tiene que analizarse de manera integral. En la Ciudad de México, mencionaba yo, ha mejorado mucho la calidad del aire, cierto, pero también hay estudios que tenemos en donde se demuestra que contaminantes que se generan en otros lados llegan. Entonces, si pensáramos que únicamente haciendo las medidas aquí en la ciudad
¿Podríamos ya resolver los problemas? No estamos atacando el problema completo. Necesitamos pensar en esta. Y yo es ahí donde vería este beneficio que ha traído esta comisión, el poder empezar a tener ese tipo de programas de políticas regionales para atacar estos problemas que tenemos. Gracias, doctor. Cristian Castro, maestro en Derecho y docente del Instituto Rosario Castellanos. A ver, no vaya a estar aquí. Ah, aquí está. Bueno. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Cristian Castro y soy profesor en el área de Derecho y Criminología. Agradecer la apertura de estos foros que ayudan mucho y contribuyen a reflexiones sobre temas tan fundamentales que se llevan a cabo. Tengo una pregunta. Además de Sembrando Vida, ¿qué otras acciones ha implementado el gobierno de la ciudad para proteger al medio ambiente y ampliar las reservas naturales de nuestra ciudad? Gracias. Sí, la mitad de la Ciudad de México es suelo de conservación, sin considerar lo que representan una categoría que está en la ley ambiental de la ciudad, que es las áreas de valor ambiental, como el bosque de Chapultepec, que no es suelo de conservación, pero es una zona importantísima para recuperar y conservar, o el bosque de Aragón, o otras áreas de valor ambiental que existen en nuestra ciudad. El suelo de conservación son principalmente las alcaldías del sur, una parte de la Sierra de Guadalupe, que está en la Gustavo Madero, una parte de la Sierra de Santa Catarina, que está en Iztapalapa. Pero lo más importante del suelo de conservación es que sí tiene unas partes que son áreas naturales protegidas, cuyo propietario es el gobierno, pero la gran mayoría, el 80%, es propiedad social, son ejidos y son comunidades. La mejor manera de conservar los bosques que todavía hay ahí, que es como el 30% de la superficie de toda la Ciudad de México, pues es apoyando a los ejidos y comunidades. Entonces, nosotros desarrollamos el programa Altépetl, que a esta fecha ha dado 4.200 millones de pesos al suelo de conservación. Para que tengan ustedes una idea, eso significa alrededor de 1.000 millones de pesos al año, y antes se daban solamente 200 millones de pesos al año. ¿Para qué se utiliza? Para brigadas de conservación, es decir, que los propios comuneros, los propios ejidatarios puedan conservar sus tierras y a partir de eso tener un ingreso. Son 4.500 brigadistas en la ciudad que conservan y protegen los bosques y al mismo tiempo, y los restauran también, y al mismo tiempo toda la zona que tiene que ver con la producción agrícola, que es de la que hablaba Julia. La Ciudad de México es de los principales productores de nopalitos en el país, de romeritos. Uno dirá, bueno, ¿en qué superficie se siembra algo que es una producción tan importante, no solamente, o principalmente para la zona centro, por la cultura que tenemos? Pero resulta que en términos de superficie, somos el segundo productor de árboles de Navidad, considerando la cantidad de superficie que tenemos. Todo eso es gracias, pues, a este apoyo que estamos dando a través del programa Altépetl, que sin el Altépetl, pues, los ejidatarios y comuneros tendrían todavía que vender más sus tierras para que siguiera aumentando el suelo urbano sobre el suelo de conservación. ¿Qué importancia tiene esta zona? Pues no solamente agrícola, cultural, porque además ahí están la mayor parte de los pueblos originarios, sino que brinda los servicios ambientales a la ciudad. Si esa zona se perdiera, desaparecería la infiltración, o por lo menos el 70% de la infiltración de agua a los mantos acuíferos de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Querías agregar algo, Julia? Sí. Solo quería, el otro día estuve con un compañero en Topilejo que recibe, es beneficiario del programa Altépetl, que además el programa Altépetl ha reactivado un montón de tierras que ya estaban ociosas, porque si no hay un incentivo para la producción y además es una producción agroecológica, se incentiva así, pues obviamente la gente tiene que vivir de algo y tiene que tener un incentivo para la conservación de este suelo del que hablaba la jefa de gobierno. Pero estaba con un compañero y decía, es que nosotros queremos vender elotes,
árboles, no lotes, ¿no? Y entonces me parece que eso ejemplifica de manera resumida pues cuál es la apuesta que se está. Gracias. Adelante, doctor. Brevemente comentar y complementar lo que dice la doctora Sheinbaum, porque tiene que ver también con lo que hemos venido acompañando al gobierno de la Ciudad de México con algunas actividades de la Secretaría de Agricultura, y hablo de las buenas prácticas agrícolas. Lo que nosotros hemos venido acompañando es con prácticas muy sencillas, por ejemplo, Mi Parcela No Se Quema, es una iniciativa que hemos venido acompañando a los productores para evitar que los residuos de cosecha se quemen y que estemos permanentemente incrementando o alterando la estructura de los suelos y haciendo de los suelos pues un medio estéril en vez de hacer suelos vivos. Y también esto lo acompañamos con lo que hemos llamado los médicos de los suelos, porque queremos efectivamente tener suelos vivos con buenas prácticas agrícolas y mantener los suelos como, insisto, el reservorio del secuestro del carbono y no seguir emitiendo carbono a partir de esas malas prácticas que se han venido haciendo por muchos años. Entonces, progresivamente se va viniendo y se va cambiando esa concepción del manejo de los suelos, y ha sido muy, muy bueno, y la Ciudad de México es un buen ejemplo para ello. Gracias, doctor Villalobos. Regina Altena, presidente del Colegio de Alzheimer. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. Tomando en cuenta que la Ciudad de México es la entidad con mayor envejecimiento, porque es el 18% de la población contra el 14% nacional, con 1.7 millones de personas mayores de 60 años, 170 mil de ellos con alguna demencia. Mi pregunta es, ¿de qué manera las personas mayores han sido favorecidas por este programa justamente Sembrando Vida? ¿Y de qué manera podrían participar en el cuidado del medio ambiente como parte de inclusión, integración y de sus derechos? Gracias. Gracias. Adelante, doctora. Sí. Una parte importante del suelo de conservación, muchas veces los hijos ya no quieren dedicarse al campo, y más en una ciudad como la Ciudad de México, que ofrece tantas alternativas de distintos oficios y que es un centro de consumo muy importante. Entonces, además de que estamos incentivando para que los jóvenes regresen a cultivar la tierra, de todas maneras hay personas mayores que se dedican al cultivo de la tierra. Y ahí es donde hemos intervenido para poder pues generar las condiciones para que tierras que estaban abandonadas, darles el Sembrando Vida que se dé en la Ciudad de México, que tiene una característica especial, Sembrando Vida, que es, hay que recordarlo porque se dice poco, Sembrando Vida tiene más recursos en el país que lo que está dando hoy a nivel internacional para el programa de reforestación en el Fondo Verde. Por eso es el programa de restauración, porque no solo es reforestación y de bienestar más importante en términos ambientales que hay en cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos el Sembrando Vida de la ciudad porque no fue considerado a nivel nacional la Ciudad de México por tener una superficie tan pequeña. Son cerca de 4.000 hectáreas por lo menos que hemos recuperado, particularmente en la zona de humedales, en Tláhuac y en Xochimilco, que ya no se cultivaban y que las están cultivando personas mayores que habían decidido abandonar. ¿Qué se da? Pues además de 5.000 pesos mensuales, de todas maneras se da todo el apoyo para que puedan hacer productiva su tierra y poder generar inclusive valor agregado para la venta de productos. Ahora, además de eso, del tema ambiental, nosotros tenemos los 294 pilares en toda la ciudad, que son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Son centros comunitarios que hicimos a lo largo y ancho de la ciudad, donde ya asisten alrededor de 400.000 personas. En la gran mayoría de los pilares se da huertos urbanos como una enseñanza, en la idea de que se pueda cultivar en la propia casa pues alguno de los alimentos que consumimos o sencillamente algunas otras plantas que ayudan a conservar. Y la gran mayoría de quien participa en los huertos urbanos, en las clases, son adultos de 60 años y más. Gracias, doctora. Además, pues bueno, ellos son la experiencia y los saberes, ¿no? Realmente. Me dice nuestro productor Omar que para concluir esta sección de preguntas, vamos a redes sociales con una. Por favor, aquí está. María Delgado. ¿Qué acciones ha realizado el gobierno de la ciudad
de México para las áreas verdes. ¿Cuáles han sido los avances que se han tenido al respecto? De alguna manera ya lo abordaba, pero nos falta una parte importante, doctora, pues que son todos estos parques de entrada, los humedales. Este es lo que se me viene a la cabeza ahorita pensando en la ciudad. Sí, son 200 hectáreas de nuevos parques en la Ciudad de México. Algunos ejemplos, el Parque Cuitláhuac, que antes era un relleno sanitario en Iztapalapa, que se recuperó hace tiempo, pero después se abandonó como espacio público, y junto con la alcaldesa de Iztapalapa, con Clara Brugada, hemos invertido, hoy es un parque de alrededor de 40 hectáreas, increíblemente en ese lugar que tiene un suelo salitre o salitroso, aquí me corregirá el experto de cómo se dice, un suelo salitroso, hemos logrado hacer humedales y hemos logrado entrar a un programa de reforestación en este lugar donde parecía que no crecía ninguna planta. Este es el parque ecológico de, bueno, este es el humedal de Parque Cuitláhuac, este es el parque ecológico de Xochimilco, que estaba privatizado, abandonado, y nosotros lo hemos recuperado. Parques más pequeños, como el Leona Vicario en Tlalpan, este es el Parque Cuitláhuac también. El Bosque de Aragón, que también tenía muchísimos problemas de abandono y que hoy tiene una playa especial para aves. El Parque Cantera, que también era una zona abandonada en Coyoacán y que hoy es un parque público. Y eso yo lo aprendí cuando el tema de los humedales y los cuerpos de agua. Ah, bueno, está por supuesto Canal Nacional, que hoy se ha recuperado, que es un canal prehispánico. Y las áreas naturales protegidas decidimos abrirlas porque estaban cerradas para que la gente pueda disfrutar de la naturaleza. Algo que yo aprendí cuando aquella primera discusión de si se hacía el aeropuerto en Texcoco, de los ecólogos dedicados principalmente a aves migratorias, ellos decían que si se cerraba un cuerpo de agua, entonces también afectaba a las aves migratorias y a la biodiversidad. Aquí en la ciudad hemos demostrado que sencillamente con abrir nuevos cuerpos de agua hemos recuperado alrededor de 60 especies que antes no llegaban a la Ciudad de México, aves migratorias. Y tenemos un proyecto muy bonito que es el proyecto de los humedales, que no solamente se han hecho en algunos lugares donde ya existían lagos, sino que ya va a estar muy listo, ojalá nos acompañen, en un humedal que hicimos en el lago de Xico, que tiene beneficio de no solamente conservar un cuerpo de agua, sino que de ahí de manera natural se está purificando el agua, después se entra un sistema de purificación y de ahí se puede utilizar como agua potable. Son algunas de las acciones. Gracias, doctora. Me permites un brevísimo comentario. Adelante con su aportación, doctor Villalobos. Comentando, yo quisiera felicitar el trabajo maravilloso que se ha hecho con la recuperación de los camellones. La verdad es que ha sido una muestra muy grande y sobre todo un beneficio a las comunidades que viven, sobre todo a las familias que viven cerca de los camellones. Ese ha sido un trabajo maravilloso. Felicidades. Bueno, pues nos vamos a despedir. Ay, qué bien. No era escenografía, pero ¿escucharon a los pájaros? No es que, o sea, saben que estamos hablando de medio ambiente también, es increíble todo lo que sucede en este foro. Pero para las conclusiones, me gustaría que pues definieran pues en algunas palabras, ¿no? Medio ambiente sembrando bienestar. La responsabilidad que tenemos todos. No sé, los aquí presentes estamos de todas las edades, pero pues siempre se dice que la tierra no es nuestra, ¿no? Es un legado para nuestros hijos, pero pues luego me dan ganas de decirle a mis antepasados, oye, ¿y qué pasó, no? Porque seguimos un poco en las mismas desde este lado de la trinchera. ¿Qué nos dicen para concluir? Empezamos contigo, Julia. Gracias, Anita. Bueno, pues para concluir, decir que pues este foro nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de las problemáticas socioambientales y estamos en la Ciudad de México convocados por la jefa de gobierno y bueno, creo que no cabe duda de que la Ciudad de México con ella como a la cabeza del gobierno, pues está a la vanguardia, ¿no?, de las políticas públicas y es un ejemplo a nivel nacional de cómo se pueden hacer políticas públicas ambientales pensando en la gente.
y con el gran atributo, además, yo veo en la Ciudad de México, de que es una política transversal. Es decir, a todas las políticas públicas atraviesa esta visión. Y bueno, hay otros ejemplos, muchos también a nivel nacional, producción para el bienestar, etcétera. Y pensando en la profundización de la transformación, pues a mí me encantaría ver sembrar parques por todo el país. Me encantaría, me encanta ese programa. Y bueno, pues no puedo cerrar de otra manera más que diciendo, sin maíz no hay país, sin frijol, sin calabaza, sin quelites y sin las semillas en manos campesinas tampoco. Gracias. Gracias, Julia. Julia Álvarez y Casa Ramírez, muchas gracias. Adelante con usted, doctor Víctor Hugo Páramo, por favor. Sí, pues para concluir, agradeciendo la invitación de nuevo, me parece que el tema sembrar, pues sí, pensamos en la vegetación, pero sembrar también es sembrar, digamos, nuestra nueva cultura, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos que vayan nuestros hijos. Y bueno, pues todo lo que queremos es que vayan hacia una calidad de vida, ¿no? Yo no me quejo, la que hemos tenido, pero todavía puede ser mejor y creo que esa es la visión que tenemos que tener. Y tenemos que seguir trabajando mucho, en verdad, son temas que no podemos soltar, es permanente, es parte de nuestra vida, tiene que ser así. Pensar siempre en nuestros hábitos tienen que cambiar, hay que comer verduritas, por ejemplo. Pero a mí me gustan mucho, por cierto. Sí podemos, yo creo que hay que tener esta esperanza, no vencernos antes, ¿no? Y hay que dar la batalla, es sin duda alguna. Gracias, doctor. Vamos con usted, doctor Villalobos, secretario de Agricultura. Muchas gracias. Yo quisiera concluir con un mensaje de optimismo y de esperanza. Este gobierno ha hecho mucho, ha hecho muchísimo y lo que viene va a ser obviamente el seguimiento y se va a hacer mucho mejores cosas en el futuro, de modo que tenemos que ser optimistas, estamos en la capacidad como país, como sociedad, de revertir mucho de lo que se cierne como una desgracia humana y estamos siendo un modelo que tiene que ser mantenido y replicado. Entonces yo, haciendo una pequeña modificación a este lema del día de hoy, sembrando bienestar, yo le agregaría sembrando bienestar para cosechar prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, pues son muchas las reflexiones, escucharemos su conclusión, pero sí sería importante después platicar de las inversiones que no son tan fuertes, el resultado que hemos visto en la ciudad y el tema de la corrupción, que también pues es importante dejar claro las malas prácticas y lo que se puede hacer cuando se trabaja pues con transparencia y honestidad. Adelante, doctora. Sí, a mí me... Normalmente cuando hay una mesa que tiene que ver con medio ambiente, a veces sale uno deprimido porque parece que todo es catastrófico. Y me da mucho gusto que la visión que se ha presentado en esta mesa es todo lo contrario, es una visión de mucha esperanza. Porque si bien es cierto que tenemos que cambiar muchas cosas y que hay que hacerlo rápido, lo que es cierto es que México hoy es ejemplo para muchos países de lo que se está haciendo. Y lo que hay que hacer es seguir con una orientación en donde nunca podemos olvidar al que menos tiene, es decir, tiene que haber bienestar, tiene que haber disminución de los impactos ambientales y tiene que haber, por supuesto, un desarrollo económico que nos permita generar ambas condiciones. Eso es lo que hemos estado haciendo en la Ciudad de México y sin duda es lo que ha estado haciendo el presidente de la República. Así que siempre hay esperanza y estamos en momentos de esperanza. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues así llegamos al final de este nuestro octavo foro, ya lo decíamos, medio ambiente, sembrando bienestar. Ya escucharon ustedes distintas posiciones.
Somos todos responsables. Gracias por su compañía, gracias por su compañía a todas y a todos. Muchas gracias a la jefa de gobierno, a Julia, gracias secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, también a don Víctor Hugo Páramo, y hasta la próxima. Buenas tardes y feliz fin de semana. Estaremos muy pendientes. Gracias.